Muy buenas tardes. A nombre del municipio abierto, de nuestra alcaldesa, la señora Valeria Melipillán, y a nombre de la Dirección Cultura de Quilpué, les doy la más cordial bienvenida a este concierto titulado Patrimonio Sonoro Quilpueíno, instancia que pone en valor la identidad musical de nuestra comuna a través de lo que alguna parte de nuestra comunidad de artistas ha dado en llamar la música marcamargueña. La Orquesta Municipal de Quilpué ha difundido por más de 6 años la trayectoria de la música orquestal en distintos escenarios de nuestra comuna, juntas de vecinos, plazas, establecimientos escolares, el propio teatro municipal. Asimismo, se ha presentado en comunas como Limache, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, El Quisco, Olmué, Panquehue, Calle Larga, Petorca, Santiago, Vallenar y Huasco. En el año 2018, en Brasil y Argentina. El arduo trabajo conjunto ha hecho de este proyecto una invaluable oportunidad para que niñas, niños y jóvenes pongan en práctica y potencien sus habilidades y talentos. La proyección y valor artístico de la orquesta radica en su identidad y originalidad, incorporando la utilización de instrumentos tanto clásicos como populares, realzando la importancia de la música quilpueína, chilena y latinoamericana, constituyéndose todas ellas en el núcleo central de su repertorio. Hoy, 7 de noviembre de 2021, la Municipalidad de Quilpué releva la música de nuestra comuna con un concierto inédito, donde la Orquesta Municipal se pone a disposición de los compositores y compositoras de nuestra comuna. Recibamos con un aplauso al director de la orquesta, Nicolás Moreno Llagar. Muy buenas tardes. Interpretábamos Ensayo de Otoño de Álvaro López, a quien presentaré más tarde. Y a continuación, de los años 30, un foxtrot llamado Quilpué. Thank you.
¿Conocían esta música? No, ¿no es cierto? Nosotros tampoco, hasta que nos pusimos a investigar para hacer... Hola, hola. Sí. Está fallando esto, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando nos pusimos a investigar para hacer este proyecto, empezamos a recopilar músicas, por supuesto, todas de Quilpué, y dimos con esta obra que es de los hermanos Whiting. Yo por ahí invité a Henry Whiting, no sé si habrá podido venir, quien es descendiente de esa familia, y los hermanos que eran piano, batería y violín compusieron este hermoso foxtrot en tres partes que se llama Quilpué. Y a continuación, para seguir también en la onda del jazz, vamos a interpretar un blues que se llama Blues para mi amigo y es del gran compositor y guitarrista, y para quien pido un aplauso, Jorge Jiménez. Muchas gracias. Con permiso. Conocí a Nicolás Moreno una mañana en el Colegio Panal, un colegio con integración, donde la mayoría de los alumnos sentían que los profesores no los aceptaban. Entonces, filo. Y él venía de practicante y trató de hacer lo que le enseñaron. Y empezó una dinámica de gente que no acepta lo que no quiere aprender. Con su encanto logró que unas bestias de 16, 17 años se transformaran en músicos, en artistas. El arte de hacer un plato poroto no lo tiene nadie como mi abuela. Uno viene con el asunto. Y ese venir muchas veces no se identifica porque aquí nadie sabe o nadie quiere reconocer. Pero somos un país de artistas. Gracias. Por la radio mataron a otro inocente al otro lado del puente, y que con fuego se excita termina tu amor. Hoy me avisaron temprano que mataron a mi hermano al otro lado del puente. Thank you.
Jorge Jiménez. Vamos a continuar con un estilo distinto, un estilo emotivo también, como el blues, pero un estilo chileno que es la tonada. Un artista que ya se lo ganó todo, Festival de Viña, Festival de Olmué, Grammy Latino, le faltó un Oscar nomás. Don Yayo Castro. Buenas tardes, noches. Es increíble cómo puede convivir los diferentes tipos de música, los diferentes ritmos. Es realmente sorprendente. Uno con la música no termina de sorprenderse nunca. Yo llego aquí con mi tonada, donde hoy la llevo, y en esta oportunidad les quiero mostrar una tonada que fue premiada en algún momento, un poquito antes de la pandemia, y que en resumen dice que en realidad la vida es un viaje en tren. Yo quiero que usted la escuche. Gracias, Nico. Llegué al andén del puerto, calurosa luz de un febrero intenso. Al subir al tren encontré la vida sin imaginar un destino incierto. En la piel inicié el trayecto este amanecer inconsciente y lento mientras el rodar rutinado y fiero me llevó con él. Rompiendo caminos, dando emociones, abriendo los brazos, buscando milagros, siguiendo rutinas, surteando temores. Y así pasó el tiempo, buscando tu mano, cuando te subiste al vagón deseado, juntando los labios, nos enamoramos y fuimos viajeros. Encantado, seguimos camino, viajando y viajando, corriendo en la vida, yo no sé hasta cuándo, porque el tren ya llega al fin del sendero y ya se aproxima mi última estación. Me recordará al seguir tu viaje y me llevará junto a tu equipaje y de algún lugar yo seré testigo que yo fui tu amor, que yo fui tu amor, tu el amor mío. Pasó el tiempo, quemando estaciones, rompiendo caminos, juntando emociones, abriendo los brazos, buscando milagros, siguiendo rutinas, sorteando temores. Y así pasó el tiempo, buscando tu mano,
cuando te subiste al vagón deseado, juntando los lápices nos enamoramos y fuimos viajeros de un tren encantado. Seguimos camino, viajando y viajando, corriendo en la vida, yo no sé hasta cuándo, porque el tren ya llega al fin del sendero y ya se aproxima mi última estación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nico. Yayo gracias, Castro. De los surcadores del viento, de Paracas. Vamos a continuar con una canción que es más reciente, digamos, aunque no tanto. Tendrá quizás unos 7 años o quizás más. Fue una canción que yo conocí de su disco. Se llamaba algo así como Lobos y Ovejas. Y en aquel entonces se presentaba con el nombre de Lautaro Rodríguez. Quizás lo escucharon por ahí en aquella época. Y ahora con su proyecto Siete Tigres. Un aplauso para Claudio Valdovinos. Hola, ¿qué tal? Oye, quiero agradecer a la Municipalidad de Quilpué, a Nicolás Moreno y sobre todo un aplauso bien grande a la orquesta, a los chiquillos que están acá, a las chiquillas, poniéndole a la música de una manera muy linda. Y como el maestro dijo, esta canción se llama El Camino. ¿Hasta cuándo vas a diciendo que no.
Nicolás Moreno, la Orquesta Municipal de Quilpué. Claudio Valdovinos, Siete Tigres. Bueno, hacer este recorrido musical por las músicas de Quilpué es hacer el recorrido por nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Para los compositores, para los músicos, para los intérpretes. Como les contaba, esa canción yo la conocí por allá en la Casa Campbell, esa hermosa casa que nos tiraron abajo. Y la siguiente canción, o la siguiente música, también la conocí por aquella época, una época bien bonita, una época que nos juntábamos ahí los fines de semana a cambiar el mundo. Y esta es una música que es instrumental y es del grupo Equeco. Y uno de sus compositores, uno de sus músicos fundadores, bajista y guitarrista, está con nosotros y, por supuesto, quilpueíno. Un aplauso para don Mario Soto. Y esta música instrumental tan bella de los años 70, vamos a viajar, vamos a cerrar los ojos y vamos a disfrutar de este viaje que se llama América Bonita.
Mario Soto, compositor del grupo Ekeko. Volviendo, viajaron con nosotros, ¿no? ¿Cerraron los ojos? Sí, están todos grabados. Los que tenían el ojo abierto tienen que devolver la entrada. Este viaje, ahora ya más actual, nos remonta a músicos y músicas más jóvenes. Y la próxima invitada, una cantante que tiene varias agrupaciones, a veces está como solista, con su guitarra, a veces está con su familia, a veces está con su banda, va cambiando dependiendo del escenario, del repertorio, y tiene una banda también de música infantil. Así que muy versátil, un fuerte aplauso para Diana Rojas. Felicidad.
Diana Rojas nos interpretaba La Mar. ¿Les ha gustado hasta ahora? Bonita la música, ¿no es cierto? Son buenos los músicos Quilpuey, ¿no? ¿Verdad? Así que a la salida vamos a poner un tarrito para que muestren su generosidad. No, no, broma. Bueno, no es broma, así que hay que apoyar a los músicos Quilpuey, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que ustedes vean que van a estar estos grandes artistas, es bueno asistir, comprar un disco, ir a un concierto, porque es nuestra música. Y este bello concierto es una prueba de ello, de esta música tan bella que tenemos en Quilpué. Y a continuación tenemos, a continuación tenemos una composición de un gran amigo, y les voy a contar una rápida historia, porque terminando este concierto tenemos otro también, tenemos el de verdad, digamos, porque ya llevamos tres conciertos y ya sabían, ¿no? Delante tuvimos uno como de ensayo. Este es el pre-ensayo, después vamos a hacer otro para que salga cada vez mejor, ¿o no? No. Vamos a terminar como a las 3 de la mañana tocando. Hasta que salga bien. Les voy a contar una breve historia porque esta orquesta comenzó en el Liceo Bronemeyer precisamente. Pues aquí don Yayo Castro, el director del liceo, nos comenzó albergando en ese liceo, y en aquella época teníamos un profesor con nosotros que es un gran amigo y que es compositor, y es flautista, y es clarinetista, y que es el compositor de la primera música que tocamos. Cuando abrimos el concierto hicimos una obertura instrumental que se llamaba Ensayo de Otoño, y esta música que vamos a tocar a continuación también es de él. Así que un fuerte aplauso para un gran músico quilpoíno, Álvaro López. Y en la voz, un gran artista también, un gran músico que nos has acompañado en otras veces también, cuando, por ejemplo, estuvimos tocando el repertorio del grupo Congreso, que fue uno de los primeros proyectos que hicimos donde cantantes de Quilpué interpretaban música del grupo Congreso. Él también nos acompañó. Un aplauso para Ricardo Quiroga. Buenas tardes, a mí me gustaría decir unas breves palabras. Lo más fácil es hablar de uno, no lo voy a hacer. Lo más fácil es hablar de otras personas cuando no están, tampoco lo voy a hacer. Y me toca hacer lo más difícil. Este proyecto, como dijo aquí mi amigo, fui partícipe, él me invitó cuando partió. Y yo creo que respetando todas las expresiones como de formación de orquesta, que son la FOGI, que es una gran actividad la FOGI, Este proyecto, estos chiquillos, estas personas, estos profesores, no hay otro proyecto similar en el país. Así que está en la misión de los políticos que nos gobiernan, en las políticas públicas, en el apoyo a la cultura, en defenderlo y apoyarlo. Porque si lo ven, hay una persona... No está. Oh, me falló el discurso. Pero había un niñito chico en el primer concierto y hay gente adulta. Es transversal, no lo existe. Así que un aplauso para ellos. Thank you.
vienen trayendo huevos güeros. Entre su vientre virginal, las águilas vienen bajando por una fuente vertical. Ricardo Quiroga, Álvaro López, Norte Claro, Sur Oscuro. ¿Esa música la conocían o no? Es así, ¿no es cierto? Esa la interpretaba Huechunche, pues tienen que conocerla. A continuación... ya nos estamos acercando al final del concierto. Esta es una de las últimas interpretaciones que vamos a hacer. Una de las canciones más preciosas, yo creo, que tiene este país. Yo creo que tiene que estar en los top de las músicas más hermosas de este país. Y es de Quilpué. ¿Conocen El cielito de mi pieza? Yo no. Sí, ¿no es cierto? En la voz canta Ricardo Quiroga. En la voz canta Diana Rojas y tenemos aquí con nosotros, fundador del Grupo Congreso, compositor de esta hermosa canción, Fernando González. Thank you.
llevar al final. Que desde el fondo de tu alma florecerá. Con tus propias estrellas y tú el mismo sol. Allá voy. Estoy viajando. Allá voy. Estoy viajando. Allá. Fernando González, El cielito de mi pieza, cantado por Diana Rojas y Ricardo Quiroga. Bueno, ahora sí llegamos al final del concierto. Antes de la última interpretación, ponte. Saludar, por supuesto, a los músicos, ¿no es cierto? Quienes hacen posible esto son ellos, todo se lo debemos a ellos que vienen cada martes del año al teatro a ensayar sus instrumentos, que están en la semana practicando, por supuesto, porque no basta solo con venir al ensayo de orquesta, tienen que en la semana estar tocando con sus instrumentos y que vinieron el viernes a probar sonido, a ensayar, que vinieron hoy día, han estado toda la tarde aquí en el teatro. Así que vamos a presentarle a los músicos y allá atrás tenemos a la sección rítmica y aquí vamos a aprovechar quizás de explicar un poquito porque siempre es bueno dar a conocer quizás un poco los instrumentos. Allá tenemos la parte que toca la percusión, que mantiene el tiempo o debería. Es una broma nomás. Y que además son los instrumentos eléctricos, ¿ya? Entonces tenemos allá en el xilófono, Ángelo Osorio. Diego Obando en el cajón perón y percusión. Lucas Rengifo en la batería. José Salgado en las tumbadoras. Diego Jara en la guitarra eléctrica y el profesor Fabián Villalobos. Y para que ustedes sepan, Fabián muchas veces es el encargado de hacer las adaptaciones orquestales de las músicas. Así que un doble aplauso para Fabián. Y un poco más adelante tenemos, y les voy a pedir que se pongan de pie para que los podamos también ir viendo. Tenemos por acá a Cristóbal en el saxofón contralto.
tenemos acá al profesor Marcos Césped en el saxo tenor. Que el profesor se encarga de trabajar con todos los instrumentos de viento, que son bastantes, los van a ver ahora. En la trompeta, José Toro. Y en el piano, Blanca Valderrama. Y debutando en la orquesta directamente desde la República Independiente de Coyihuay, Antu. Y más adelante tenemos más instrumentos de viento y también cuerda latinoamericana. Lo que Álvaro expresaba adelante, que esta orquesta es bien entretenida, porque no se crean que cualquier orquesta es como esta, ¿no? Ustedes van a ver a otra orquesta y la otra realmente son bien fome. No. Pero esta orquesta es novedosa porque tiene mixtura, ¿verdad? Tiene los instrumentos sinfónicos y los instrumentos populares combinados y eso es lo que le da esta sonoría tan, tan simpática. Entonces tenemos por acá al profesor Antonio Monasterio en la guitarra acústica. En el charango, a Benjamín Cuevas. En el clarinete, y tenemos varios clarinetes, está Mauricio. También en el clarinete está Camila. En el otro clarinete tenemos a Juan Pablo. Y allá en la flauta traversa, Amanda. Y acá adelante tenemos la cuerda clásica. Este violín grandote que hay acá se llama violonchelo y es tocado por Javier Ajara. Por allá tenemos otro violín que de lejos no se ve tan grande, pero es más grande que los violines de allá y se llama viola y es tocada por Sebastián. En los violines segundos tenemos a Bastián Rodríguez y Camila Testar. Y en los violines primero tenemos por allá a Mónica Bordones. Eliab Brown. Y a los profesores Ignacio Verdugo y Mariel Mancilla. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque esta orquesta además hoy día está cumpliendo 6 años. Así que un fuerte aplauso para la orquesta, para su cumpleaños. Y nos vamos a despedir con una canción bien entretenida, a nosotros nos gusta harto, que se llama Catalepsia. Y tenemos aquí presente a la poetisa que escribió el poema. Un aplauso para Marjorie Mardones. Y la música original y quien va a cantar con nosotros viene siendo la punta de lanza de la música Marga Margueña, conocido por haber participado de innumerables bandas como... Si la empiezo a nombrar, se va a hacer tarde, así que las voy a nombrar. Voy a nombrar algunas de sus bandas. Huechunche, Peter Jara, Rolling Paper, Alejo y los Rolling Paper, por ejemplo. Achira, ¿no es cierto? Así que un fuerte aplauso y con esta nos despedimos a Alejo Jofre. Después de todo el alma quebró los lazos, quebró el arcén diamante, quebró mi voz inquebrantable. Mal que bien tuvimos que ir.
reinventarnos. Dejar que nuestros labios se calan el infame minuto. Nuestro orgulloso amor chocó una y otra vez. Y de repente en el borde de tu piel, la nota exacta de tu voz yo encontré. Y escalé y escalé. Escalé y escalé. Y escalé y escalé. Y escalé y escalé. Y escalé y escalé. Y escalé. Después de todo el alma, quebró los lazos, quebró el acel diamante, quebró mi voz inquebrantable. Mi silencio, mal que bien, tuvimos que inventarnos. Dejar que nuestros labios se calan. Oh, el infame minuto. Nuestro rostro amor chocó una y otra vez. Escalé y escalé. Y escalé y escalé. De tu voz yo encontré. Y escalé, y escalé. Y escalé, y escalé. Alejo Jofré Catalepsia, la Orquesta Municipal de Quilpué. Vamos a terminar invitando a los artistas que participaron en esta ocasión, porque vamos a tomar una foto inolvidable, una foto que va a pasar a la historia de haber juntado a estas generaciones de artistas, de músicos quilpoínos. Así que invitamos que pasen adelante. Don Yayo Castro, Diana Rojas, Fernando González, Claudio Valdovinos, Siete Tigres, Ricardo Quiroga, Álvaro López y Jorge Jiménez. Y Mario Soto. Eso, entonces, ¿cuál es mi cámara? Ahí. Eso.
Muchas gracias. Un aplauso, muchas gracias a los artistas locales. Gracias nuevamente, Nicolás. Gracias a la comunidad de Quilpué por participar en esta actividad y especialmente en estos tiempos tan difíciles en que la música y el arte en general nos recuerda lo realmente importante. Así es que a nombre de la ilustre Municipalidad de Quilpué, agradecerle su asistencia y nos encontraremos prontamente. Gracias a los artistas. Dejarse llevar.